Buenas noches y bienvenidos a nuestro primer programa, Sonfis del Poble. Eh, tratamos en un primer lugar de que pasen ustedes media hora de entretenimiento con personas que son relevantes en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Personas que queremos hablar de ellas, no del personaje que representa, sino de la persona en sí eh, particularmente. De cómo ha llegado a dónde ha llegado, de cuál ha sido... Su niñez en nuestro Alicante, en nuestra provincia, y cómo ha tenido ese triunfo o esos objetivos de llegar a donde han querido llegar o de donde han podido llegar. Lo hacemos aquí, además, en 12TV, la cadena de televisión con mayor telespectadores que tenemos en nuestra comarca y demás. Queremos saber lo que nos esconden, queremos eh, que nos den alguna curiosidad de nuestro Alicante, de nuestra provincia. Queremos. Eh, saber algo más de ellos, queremos ver esa cara B que tienen eh, detrás de todo eh, lo que todos sabemos, lógicamente, por televisiones, por medios de comunicación, por radios tal. Estas personas que vienen, vienen porque han dejado huella, siguen dejando huella, porque luchan por Alicante, porque luchan por nuestra provincia y porque verdaderamente son... Gente del pueblo, son FIS del Poble. Por supuesto que agradecer a todos los anunciantes, a toda la gente que nos ha apoyado en este programa que lo vamos a poder ver desde hoy, lunes 12 de abril, hasta el lunes 28 de junio. Muchas gracias, arrancamos. Décadas. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes, incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo, porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que en tu día a día no te resulte evidente, pero hoy, cada gota que llega a tu casa, lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que este año pensamos celebrarlo a tu lado. Hoy quiero presentarles a Luis José. Barcala Sierra, abogado en ejercicio desde 1990 y letrado jefe regional de Levante de Banesto desde 1996 hasta 2001. En 2005 accedió a la ejecutiva de un partido político y en la, en la actualidad es alcalde de Alicante desde 2018. Alicante con 531 años como ciudad y 188 como capital de la provincia, de una gran provincia. Buenas noches, Luis. Buenas estás? noches, Fernando. Un verdadero placer pues eh, estar en este programa inaugural de Sonfield del Poble y, y de compartir contigo, de vernos de nuevo. Si te parece, como tenemos los dos una distancia correcta y estamos marcados con, con libres de COVID, si quieres, nos quitamos la mascarilla y nos pueden ver nuestros telespectadores tal cual somos. Respetando estas distancias y con las medidas de seguridad, no hay ningún inconveniente. Gracias. Perfecto. Pues te preguntaba, Luis, eh, un poco eh, por, por, por este asunto de, de la ciudad, de, de la capital de la provincia, de que eres alcalde. Eh, Cómo llevas esa responsabilidad ante ante una ciudad para mí y para ti seguramente y para casi todos los telespectadores que nos están viendo una de las mejores ciudades del planeta no de España del planeta eso sin ningún género de dudas es decir vivimos en uno de los mejores sitios no hace falta que lo digamos porque nosotros lo vivimos y lo sabemos no eh, recordarás hace escasamente unos meses eh, una prestigiosa revista internacional haciendo una encuesta a nivel mundial, entre jóvenes profesionales, eh, qué lugar del mundo eh, elegirían como para, para vivir y para desarrollar su, su trabajo. Y, y nos encontramos ni más ni menos que a dos ciudades de nuestra comunidad en los dos primeros puestos, Valencia y Alicante. Fue una, una sorpresa relativa. Los que sabemos lo que tenemos sabemos por qué y, por tanto, entendemos perfectamente que otros también lo vean. Yo creo que verdaderamente es un orgullo ser alicantino, como por supuesto ser de cualquier otra ciudad y otro pueblo, porque la patria chica siempre arranca. Pero fíjate, nuestra provincia es la segunda más montañosa de España, con 141 pueblos y nueve comarcas, a cual más distinta entre ellas. Tenemos una costa y un interior espectacular. Tenemos infinidad de bondades para poder estar orgullosos de ellas. Es más, tenemos la segunda romería con mayor afluencia de la gente como la de la Santa Faz, que por cierto es este jueves, ¿qué, qué, qué, qué podríamos decir de, de la romería? Pues mira, estás a... dando datos que son muy curiosos, si me permites, porque yo, este, este es un programa que yo creo que debe permitirnos el conocernos mejor a nosotros mismos. ¿no? Ese es el objetivo, tú me lo has explicado así y además creo que sí. debe ser así. Eh, segunda provincia más montañosa de España, tenemos más de 42 cumbres de más de mil metros, todas todas accesibles eh, para el senderismo, ¿no? eso es algo curioso, yo el senderismo es algo que me gusta muchísimo y en un momento pues sobre el año 2005-2006 eh, con un grupo de amigos nos planteamos el hacerlas todas y las hicimos todas. ¿no? Eh, y luego hay otras curiosidades sobre cuestiones que has hablado, estamos hablando de una ciudad de prácticamente tres milenios de antigüedad, ¿Eh? El título de ciudad nos lo dio Fernando el Católico en Granada. Una, una delegación del ayuntamiento fue allí a, a pedir el, eh, el privilegio de, de ciudad para, para Alicante. Y otra cuestión que es curiosa también, y la gente tiene que saberlo: obtuvimos entonces el título de ciudad y el privilegio por nuestro puerto. El puerto de Alicante era entonces el puerto más importante de la península en el Mediterráneo. Del puerto de Alicante. Se distribuyeron en todo el arco mediterráneo los productos traídos recién traídos de, de América, que no está, estaba vedado su exportación a través de puertos en Cataluña y era el, Alicante era el único puerto el tomate, la patata, es decir, la dieta mediterránea se distribuye por el Mediterráneo precisamente a través del puerto de Alicante y por el puerto de, de Alicante eh, se han concedido habitualmente todos y cada uno de los grandes privilegios de, de esta ciudad. Esa relación con nuestro puerto. A veces ves ahora la actividad del propio puerto y, y puede parecer que hemos perdido gran peso en, en ese sentido. No, pero... hemos, perdido, hemos perdido muchísimo peso en el tema del puerto, porque yo me acuerdo cuando era más jovencito que me iba a Ibiza en Transmediterránea por la noche, salía el barco desde aquí y, y llegábamos por la mañana. Verdaderamente todo eso se ha quitado. Pero hay mucha gente incluso que opina que nosotros que Alicante no está mirando al mar, es como si tuviéramos la zona portuaria olvidada, es como, como que debemos de, de, de mirar más, de dirigir más la ciudad hacia hacia el puerto, a no sé, a hacer algún tipo de creatividades, de proyectos, que, que verdaderamente esté todo ese Alicante unido, pero con el mar. Parece que no. Nosotros tenemos un balcón que es espectacular. No hay en el, en el Mediterráneo, muchas veces se compra el de Mónaco, ¿no? Eh, como ese, ese balcón hacia el mar. Y que Alicante solo es comparable con, con Mónaco. Yo creo que supera a Mónaco entre otras cosas porque tenemos 21 kilómetros, la ciudad tiene 21 kilómetros entre playas y, y, y litoral. La apuesta por el frente litoral la estamos materializando con proyectos que estamos ejecutando en estos momentos. Pero presentaremos en muy pocas fechas. El proyecto de remodelación del frente Ciudad-Puerto, Puerto Mar, eh, en que estamos elaborando en coordinación con el propio puerto. Por primera, vez, por primera vez, parece curioso, ¿no? Por primera vez en nuestra historia, la autoridad portuaria, el puerto de Alicante y otras instituciones, la Generalitat incluida, nos hemos puesto de acuerdo para ir haciendo distintas actuaciones y las estamos ejecutando. Eh, a veces hemos vivido. De espaldas a casi todo el mundo. Los alicantinos también somos así, es decir, si me quieres ayudar, me ayudas y si no, ya me las apaño. ¿no? Y, y en ese sentido hemos sido muy echados para adelante siempre, pero yo creo que es indispensable que nos pongamos de acuerdo unos con otros. Claro. Nos falta comunicación hacia nuestros conciudadanos ante todo lo que tenemos. Te lo digo por lo siguiente: a veces yo, como, como alicantino de pro, igual que tú, por supuesto, eres. Cuando viene alguien y dice es que vosotros sois de sol y playa nada más, vosotros nada más tenéis sol y playa. La gente sabe los museos que tenemos, los castillos que tenemos, saben que, que tenemos la ciudad con mayores eh, refugios y antiaéreos, por desgracia, que son visitables algunos. Todo eso, ¿hay alguna forma? verdaderamente que nos llegue a esos ciudadanos que tengamos algún atractivo más, no solo de sol y playa, tenemos las ruinas de Lucentum, tenemos, tenemos infinidad de cosas que verdaderamente son eh, eh, espectaculares y dignas de ver, e incluso el senderismo de la Sierra Grosa, de, de la sierra a San Julián, como se le dice, ¿no? Pues eh, tenemos el Cerro Santa Isabel, Sierra San Julián sí. y la Sierra Grosa propiamente dicha. Eh, mira, cuando yo era el concejal de Medio Ambiente en la legislatura, yo empecé a ser concejal eh, con competencias en 2013, 2013 a 2015, y entonces puse en marcha eh, la red de senderos urbanos de la ciudad de Alicante. El objetivo era el, el siguiente, el objetivo era que nosotros conociéramos nuestra propia ciudad. Y esa red de senderos eh, urbanos... Comprende tanto las zonas verdes, que sería lo natural, ¿no? la subida a la Serra o el mismo, el sendero cero era el de Tabarca, como itinerarios urbanos, propiamente dichos, árboles monumentales, el de eh, espacios histórico e histórico monumentales, es decir, trazar unos senderos por la propia ciudad que nos permitiera el conocer aspectos muy, muy concretos. Forma parte también de nuestro carácter el menfotisme, ¿no? Es decir, eso se ha dicho siempre, somos muy críticos y muy autodestructivos. Lo hemos sido para muchísimos proyectos por que nunca, gracia, por nunca salen gracia. adelante porque nos, somos sí. los primeros en encargarlos, no en apoyarlos, sino en sí. destruirlos. ¿no? Y eso es algo que generaliza, nos tiende a la generalización. ¿no? Mm. Entonces, tiene la, es que aquí no hay nada que ver. Ala, ya lo he dicho todo. ¿no? Sí, 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 no, cierto, es cierto. que es la ciudad más sucia del mundo. Hala, ya lo he soltado, ya lo he dicho. No, es que está todo hecho. Es decir, pero esa gente a veces es, el... es porque no ha salido fuera. Yo he salido mucho fuera y verdaderamente he visto ciudades más sucias y no solo en España, sino en Europa, y capitales de Europa. Pero por ejemplo, eh, también te quería preguntar sobre Rabasa, por ejemplo, ¿no tenéis algún gabinete dentro del ayuntamiento a nivel europeo que pudiéramos ahora con todo esto del medio ambiente, de, de lo verde, hacer algún tipo de no sé, de, 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 de petición subvencionada, de, 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 de inversión en la zona de Rabasa? Hay gente que no conoce las lagunas de Rabasa, y aquello quedaría un bosque maravilloso y precioso. Estaba dentro del de, de proyecto, si lo recuerdas, eh, cuando eh, el asunto de IKEA estaba todo el desarrollo y había previsto allí un bosque urbano. Es cierto que, a raíz de todo eso, de destrozar pues lo que era la posibilidad de que una gran multinacional viniera aquí, volvemos otra vez al menfotismo, pues al, al final todo tiene sus consecuencias y también. Eh, pues que se retrase el desarrollo de esa zona como zona, como zona verde. Sí que estamos aflorando zonas verdes importantísimas de, de Alicante, empezando por la recuperación del monte Tosal, es decir, ha quedado espectacular. Eh, de repente, eh, en una sola actuación, recuperas un entorno como es el del Castillo de San Fernando y lo pones en valor, recuperas el, el, la zona verde y, y cinco hectáreas. De, de pinada de, de zona verde recuperada para la ciudad y conectas además de una forma, desde plataformas accesibles, conectas barrios que antes tenían que dar toda una vuelta tremenda, ¿eh? como son el de San Blas o el de Campamor. ¿no? Objetivos, o tenemos el nuevo parque de la del. De, que el queremos llamarle Parque del Cuartel de San Fernando, que es el de la ciudad, junto a la ciudad, la futura ciudad de la justicia. Recuperación de espacios, de espacios para el aprovechamiento por parte de los ciudadanos. Pues eh, ya saben, alicantinos, provincianos, resto de, de, de España, todo lo que tenemos, todo lo que hay que ir. Eh, yo espero que desde el ayuntamiento se haga más comunicación, se invite más a la gente a conocer estos lugares tan maravillosos que tenemos y dignos de ver. Vamos a pasar un ratito a anunciantes y volvemos. Seguimos aquí con Luis, lógicamente con Luis Barcala. Naciste en Alicante, pero te inscribieron en el registro de San Juan. De hecho parece que dicen que la infancia la viviste allí. Tu padre, Luis Barcala Muñoz, capitán del Ejército del Aire, falleció en accidente de aviación con 38 años de edad, una edad bastante temprano, dejando viuda pues lógicamente a tu madre y a tus cuatro a, 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 a vuestros cuatro los cuatro hijos que sois, Luis, Carlos, Andrés y Javier, tenías 12 años. Me imagino que tendría que ser más que duro. Pues eh, sí, entonces, eh, vivíamos entonces en Valencia porque mi padre estaba destinado en la base aérea de Manises. Mi padre era piloto militar. Y, y bueno, mmm, los pormenores eh, fue. Eh, él pilotaba un caza, un Mirage 3, y en unas eh, pues unas maniobras. Eh, Iba con, carga, con armamento real y, y el Mirastres tenía un problema y lo tuvo. Y encima de Albacete, pues se eh, pegó fuego el, el motor, empezó a arder el, el avión y lo que no podía era dejarlo caer, saltar y dejarlo caer, vete a saber dónde, pero dentro de, de, de Albacete hubiera sido una catástrofe. Y entonces lo que hizo, pues era su obligación y estaba formado y preparado para eso, fue re ir retirando el avión hasta llegar a un, a un lugar. Pues que entendiera seguro donde no hubiera pasado nada, pero para él fue demasiado tarde, ¿no? Y el avión reventó, claro. Pues podríamos decir que fue un héroe en ese momento. Para, para, para mí lo es, es evidentemente. Bueno, para ti y tí, para, tí, para toda la gente que verdaderamente en ese momento no saltaría del avión y cayera donde cayera. Sí, bueno, a veces mmm, yo he tenido hasta la oportunidad de, de oír la grabación donde desde, desde la propia base. Llega un punto en el que dicen salta, salta y él contesta, no puedo, aún veo casas. ¿no? Y, en fin. Pues muy grande, muy grande. Eh, de hecho, de, de cuatro hermanos, ¿alguno se metió en aviación también, en, de piloto? O... Bueno, son, de los cuatro hermanos, dos son pilotos y dos somos abogados. Sí, eh, sí mi hermano Carlos, ese, yo soy el mayor, yo ingresé en la Academia General del Aire en San Javier, hice las pruebas de... De acceso, aprobé, ingresé en, en San Javier. Estuve, estuve un año. Me calificaron como que no tenía mucho espíritu militar, que era un poco rebelde y que no tenía mucho espíritu militar y que probablemente pues sería más feliz en la vida haciendo cualquier otra cosa. Yo fui muy feliz entonces, como lo fui durante toda mi infancia, viviendo pues eh, alrededor de, de lo que era el ejército del aire. Mi hermano Carlos ingresó al año siguiente. El si es piloto militar, ahora de líneas, de líneas comerciales. Mi hermano Javier, que es el tercero, también es piloto de, de líneas comerciales y Andrés, que es el, el menor de, de los cuatro, es abogado como yo, que yo terminé siendo siendo abogado. Muy bien. En, en 1975 eh, fuiste campeón de 80 metros y 300 metros de velocidad. En, en, ...en los jesuitas... ...yo iba a los salesianos... ...acuérdate los piques que teníamos siempre los colegios... ...los jesuitas, los salesianos, los maristas, sí, los agustinos... Sí, sí. ...que cada equipo tenía... ...no, el nuestro es el mejor, nosotros somos los mejores... ...pero tú eras velocista... ...incluso eras, fuiste campeón provincial... ¿Sigues corriendo tanto? <laughs> ya, ya, ya no corro tanto, pero sí, sí que te ha tratado... Siempre he vivido rápido, eso sí, que, eso sí que es cierto. No, eso era la época infantil, luego tuve cadete, juvenil. Tuve una trayectoria eh, deportiva relativamente larga, porque también en la universidad y, y bueno, me tuve la fortuna de llegar a finales de campeonato de España, siempre veloci, eh, velocidad y salto, ¿no? Porque... Eh, He sido siempre más potente que, que, que fondo, ¿no? Pero en ese sentido, ese año es que fue muy curioso y supongo que de ahí sale el dato, como salen datos. Es que si consulta la Wikipedia, no todo, no todo es correcto, ¿no? La Wikipedia ¿no? es criminal, ¿eh? No, comentabas antes, mira, yo nací en el Perpetuo Socorro, un 19 de marzo de. 1962 se puede decir, ¿no? ya, ya pilla, me empieza a pillar muy lejos, pero nací en el Perpetuo Socorro, lo que pasa es que por motivos familiares mis abuelos habían vivido toda la vida en, en San Juan y mi padre pues habían criado también allí, pues me inscribieron en, en San Juan. Nunca he llegado a vivir, he, he pasado en casa de mis abuelos. Eh, sí que pasábamos en verano temporadas y tal igual, pero no sé por qué dice la Wikipedia que yo llegué. Cambiará. Si cambiará, <laughs> diles que la cambie. <laughs> igual que lo del 75 que viene de una noticia que es curiosa porque en el 75 eh, coincidieron juegos provinciales, los juegos escolares. Yo también hablaba de algo de, 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 de lanzamiento de pesa. Claro. Y tal. Juegos escolares, los juegos del sureste, que sí. estos eran interprovinciales, era, era provincia de Alicante, Murcia y Almería, que, que patrocinaba la Caja de ahorros. Sí. del sureste, eh, tres, o sea, tres o cuatro campeonatos y entonces no había límite a la hora de apuntarte a pruebas. Yo me apunté a hacer de todo, incluido peso, y la noticia era, porque ese año yo no sé si eso se batiría o no, pero desde luego fui el que más medallas obtuvo en pruebas distintas en toda la provincia. deportista? Total, no, y luego, luego total. sí, el, el deporte ha sido siempre fundamental. Empecé muy, muy pequeño. Eh, mi padre los inculcó, era un, una persona con un espíritu deportivo muy alto me y imagino, nos lo inculcó. Y yo, básicamente atletismo y natación son las dos. Llevas 30 años casado con Sagrario, la cual conozco. Cosa hoy en día que es difícil, ¿verdad? Como está la sociedad, ver con un matrimonio con, con, tantos, con tantos años, cosa que me alegra, y con dos hijas maravillosas. Desde pequeño tus, ibas con tus abuelos, incluso te llevaban, creo, a, a, a la hoguera o a la barraca o a las fiestas de Alicante, y desde no sé cuánto tiempo llevas incluso tú en la barraca esta de los chuanos. ¿Inculcas esa alicantinidad a tus hijas, a la gente que te rodea? Sí, totalmente. Es decir, lo han vivido desde que nacieron. Igual que, que, que yo, es decir, mi, mis abuelos pagaban el cupón de la hoguera de Alfonso el Sabio, una de las fundadoras. ¿eh? Eh, desde, pues, desde que nací pagando el cupón, yo sigo pagando el cupón. Eh, he estado muy vinculado a, a la comisión de, de la hoguera y a la barraca, que es la del distrito, junto con, con Octanos y Goles. Son las dos barracas vinculadas directamente a la, a la hoguera de, de Alfonso el Sabio. Y, y yo a mis hijas eh, se sienten profundamente alicantinas. Eh, a los novios los han hecho profundamente alicantinos. <laughs> sean de fuera. Sean de donde sea. <laughs> los hay, los hay autóctonos y los hay in, importados. ¿no? Eh, pero desde luego eh, ese, ese amor por, por la tierra, ese orgullo por ser de aquí y por mostrar. Eh, lo que tenemos aquí y, y las fiestas. La fi alegra, las fiestas en definitiva que eh, lo que reproducen es la, eh, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, sí. la identidad como alicantinos. Sí, y esa sí. forma se traslada en las fiestas. En primer lugar, todas nuestras fiestas se celebran en la calle, porque el alicantino es una es una persona extrovertida, eh, que vive, Somos de que vive en la calle. Sí. Y nuestras hogueras se celebran en la calle igual, y también nuestras fechas son, son oportunas para eso. ¿no? Las hogueras se celebran en junio y en junio todo es en la calle. Pero los moros y cristianos, todas las fiestas de barrio y tradicionales, eh, todo, todo va aglutinando. La importancia y la diferencia con otras ciudades es que mm, en pocos sitios encontraremos que cada barrio también conserva su propia identidad. A través Difícil. de sus propias fiestas, Cierto. sean tradicionales, sean Cierto. patronales. Cierto. Eh, ¿Cuántos barrios de Alicante conmemoran sus fiestas en honor a su propio patrón, al patrón del, del barrio, barrio, ¿no? Del barrio. Empezando por San Roque, copatrón de, de Alicante. ¿no? Bueno, pues eh, esas peculiaridades uh -huh. hacen que eh, para saber cómo es un Alicantino, cómo sí. siente. Y cómo vive la vida un alicatino, hay que meterse en la y fiesta hablando, y hay que conocer la hablando fiesta. Hablando de barrios, pues desde el, del centro. Yo, yo soy del Pla Hospital y creo que hay algún proyecto para el barrio de San Antón que en su día San Antón pertenecía también a todo lo que era el barrio antiguo, a toda aquella fortaleza que tenía el castillo, ¿verdad? Que, 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 que al margen del barrio de San Antonio y tú como acabas de comentar el barrio de San Roque y el barrio de Santa Cruz que para mí son eh, que me perdonen los demás barrios pero lo, los más bonitos de Alicante que hay algo ahí que, que se está manejando para el barrio de San Antonio. Hombre has citado tres barrios que, que no es que sean importantes es que son el alma de, el alma, de la ciudad es decir eh, tanto la zona intramuros eh, como sí. la extramuros la judería eh, eh, la zona morisca eh, como mmm, los primeros asentamientos ya cristianos eh, de la ciudad se sitúan en esos tres barrios ¿no? y, y tienen sus propias características. Y San Antón, a diferencia, siempre hemos puesto mucho en valor por estar en la ladera de la montaña, eh, tanto a Santa Cruz como a San Roque, sus, sus peculiaridades. Eh, la hermandad de, San, de Santa Cruz, con la procesión, ha hecho por el barrio de Santa Cruz algo, mmm, darle una visibilidad y potenciar el, el que se mantenga tremenda. O San Roque con la ermita de San Roque, copatrón de Alicante. ¿no? Y sin embargo, San Antón parece que se descolgó en algún claro. momento y, y tiene unas características que entendemos que son importantísimas. Desde la recuperación de la, la multitud de solares que hay, tanto municipales como, como particulares, pero que conforman solarcitos de restos pero para hacer de fincas. ¿Qué? Para hacer. Eh, el proyecto se llama eh, Smartville, San Antón Smartville, ¿no? Eh, va dentro de lo que es el paquete de desarrollo de la edusi. Uh -huh. Ahora estamos eh, muy muy de en boga porque acabamos de presentar el plan maestro de las cigarreras, pero no afecta solo al complejo de las cigarreras, sino para hacerse extensión hacia el barrio de, de San Antón. Va a haber arreglo de, de aceras, arreglo de, de las calles, de iluminación. Eh, Aprovechamiento de esos espacios, esos solares, para zonas de juegos infantiles, para que los niños puedan ir, ir ahí, bueno, para que haya zonas de disfrute. Eso, eso y la ser... zona del aparcamiento que va en el plan maestro de las cigarreras. Más aparcamiento nos falta aquí en, en Alicante. Bueno, eh, incorporamos con eliminación de, del muro en el plan director. Eh, pues entre 600 y 850 plazas de, de aparcamiento que permitan descongestionar y aprovechar el espacio público. ¿Cómo Alicante. ves Alicante en 2030? 2030. Eso está ahí. Oh. Estaba El otro día estaba leyendo a, al historiador israelí a Harari y, como pronostica, que para 2050, 2050 eh, eh, los, eh, las alteraciones genéticas nos habrán hecho evolucionar. Luego estará, es, eh, compartiremos eh, nuestro propio espacio mmm, físico eh, eh, y corporal con, con mecanismos CIBOR, y, y por último tendremos la sustitución por, por parte de, de la, la inteligencia artificial. Pues ya no me atrevo, pero no, bromas aparte, que eso son, sí. es, es un debate bonito y es una especulación sí. bonita, pero en eh, 2030 eh, yo espero. Eh, un Alicante que haya dado un crecimiento exponencial. Eh, por un lado, a nivel de población, estaremos probablemente cerca de los 400.000 habitantes ya. Eh, ahora, de hecho, hasta el año que viene nos incorporarán los datos, pero eh, yo creo que ya lo anunciamos, hemos pasado de los 353.000 habitantes. Por ahí andamos. ¿eh? Lo cual, con la disminución, la pérdida de habitantes que ha tenido Bilbao, uh -huh. Alicante pasa a ser la décima. Ciudad de España. Uh -huh. Somos la, la undécima, pasamos a ser la décima. Eso es estar en el, en el top ten. Eso es muy importante. Por algo será, efectivamente. 2030, creo que el crecimiento se ha experimentado un crecimiento muy importante durante el año de pandemia 2020. El teletrabajo contribuye. Sí. La gente puede trabajar. Si puede elegir dónde vivir para trabajar, elegirá dónde mejor viva. Y Alicante es donde mejor se vive. Y luego por otro lado, la apuesta que estamos haciendo ahora mismo para que Alicante además de ser una potentísima ciudad de servicios, que lo es, sea, eh, tenga incorporada una industria, en este caso la tecnológica, que nos ponga en el mapa y nos permita contrapesar cuando tenemos crisis económicas. Ojalá sea así. Se nos hace breve esta entrevista, estaríamos muchísimo tiempo más hablando con Luis. Quiero hacerle una pregunta de tres segundos. ¿Qué decisión más orgullosa? ¿Has tomado como alcalde de Alicante? Pues es complicado, es complicado, <laughs> es complicado, porque son muchas las decisiones. Y no sé, eh, si me estás hablando de satisfacción personal, sí. te puedo asegurar que ser alcalde, que es lo mejor que se puede ser en política, eh, te permite sentir la misma satisfacción cuando le paras los pies a una administración, exiges y consigues... Cuestiones que son importantes para la ciudad, como cuando pues una señora mayor por la calle te pide un banco sí. porque para pasearle eh, quiere descansar y tú le pones el banco. Esa es la grandeza de, de, de ser alcalde. En lo grande. Y en lo pequeño. Queremos que sigas así defendiendo nuestro Alicante, Son Sonfis del pueblo porque es un sentimiento nuestro, es un sentimiento que lo que queremos es eso, exportar nuestra ciudad y decir todas las bondades y todo el músculo que tenemos, que es muy grande. Muy agradecido por venir, muy agradecido, de verdad te lo digo, porque, porque era importante, era nuestro, eh, nuestro primer programa, arrancamos con 12 programas hablando de nuestro Alicante y nuestra provincia y por supuesto espero que los telespectadores lógicamente eh, conozcan más Alicante, conozcan más nuestra provincia que de verdad hay muchísimo, muchísimo por conocer. Así es que Luis, Yo... muy buenas noches, te lo agradezco. Si me permites eh, sí. daros a vosotros las gracias y a ti en particular por haber contado para este primer programa conmigo, por darme esta oportunidad de, de, de hablar contigo. Que siempre es, una, es un placer y de dirigirme a todos los espectadores de, de 12 Televisión. Eh, la oportunidad de un programa como este, de conocerlos a nosotros mismos y darnos a conocer, creo que es fundamental y necesaria. Eh, y hay una cuestión, es decir, nosotros tenemos siempre una asignatura pendiente, que es la de conocernos mejor para querernos más. Eh, Alicante mmm, no solo hay que haber nacido aquí, hay que quererlo. Y cuando se le quiere, pues con, con esa ilusión se trabaja y se siente uno orgulloso de ser alicantino. Así es. Pues te, señores telespectadores, muchas gracias. Buenas noches a todos. El lunes nos volveremos a ver con, con otra persona que también estará dejando huella en Alicante y que será muy alicantina. Contamos con ustedes el lunes que viene. Buenas noches. <music>